la puse en la vela. ¡Quente, quente! ¡No me digas nada! ¡Ya pillo otra de las suas! ¡Justo! ¿A qué te tocó a China ahora? ¡O con justo después de sacar el tabello! ¿Cómo no me expliques mejor? ¡O ejército! ¡Mal raya, pa! ¡Ya volvió a meter los dos! ¡O sea, un no queda más! ¡Al de la pesos como a pepero! ¡Pero sabe que todo remes! ¡Cuidada, no fue un madrileño! ¿Lembrades que pasó la última vez que practicó macho para ayudar a princesa? ¡Como para no lembrar! ¡Fue el peor día de la niña vida! ¡Horrible! ¡Espantoso! ¡Ya! ¿Pero qué pasó? ¡Salta vista! Todos menos la princesa, ¿cómo sabemos? ¡Explícate! Diminuimos, minguamos de tamaño. ¡Ah! ¿Fue ejército? ¡Cuéntame! Ya estamos aquí.
regalo. ¡No te lo van a recibir el infierno! ¡Y ya veré cómo pasar! ¡Dale, dale! Tía, ¿cómo tenía razón? ¡Es una maleducada! ¡Shh! ¿Más estás, mire? Ya hablamos de esto hace unos días, vagamente. Adivina por ti, compone veras de osos, que toman de hoyo, o mar de amor, o coso, o aire. ¡No, para regalo de la bebé! ¡Ven! ¡Lo voy a abrazar de cuadra para manchar este despecho! ¡Que dispone de para hacer un antoño! ¡Retírame! ¡No me lo ¡Adiós! ¡Debo despertar al tren!
meu. Caracas, miña. Serei a muller máis bela do reino. Vivirei polos séculos dos séculos. E o meu reino non terá fin. Como era? Como eran as normas de uso do elixir? Destino, sí.
veces orgullosa y soberbia, otras de humilde tierra. ¿Cómo voy a ser que no? Trátase de una princesa. Estando cierto, se digo que me pudo enamorar de él.